Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to start in a couple of seconds. Vamos a comenzar en un par de segundos. No sin antes recordarles que estamos en la clase número 12. This is the class number 12. Y pues me complace decirles que ya falta poco, ¿verdad? Para finalizar el módulo. Solo serían 8 clases aparte de esta. And then we're going to be finishing this nice module that it is the number one, el módulo uno. El tema de ahora es how to use simple present information questions, cómo utilizar las preguntas de información en presente. Okay, so before we start, let's listen some of you. Okay, so Eliel, hello, good evening. How are you tonight? Hello, teacher. Good Hello. evening. It's Hello, teacher. fine. Good evening. Okay, hello, Josué. Good. Nice to hear you. Hello, Eliel. Very nice. Eliel, tell me, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día?
normal, ocupado, relax. So, yes, okay. I can imagine. Ahí llevándola. Más o menos, okay. Ahí llevándola. So it means that you have good and bad times, okay? Sometimes the stress is really, really negative. Thank you. Here we have also Wendy. Good evening, Wendy. How are you tonight? Good evening. Fine. Fine, okay. No problem with today? No problema con este día? No hubo dificultades en el trabajo. Okay. Perfect. Okay, so no. Hello to everybody. Hola a todos. Here we have Alexis, Karen, Melvin, Xochitl, Edwin, Daniel, Ernesto. We're going to wait a little bit. Vamos a esperar antes de pasar lista. No sin antes recordarles, ¿verdad? Que estuvimos revisando acerca de los departments in a company. Los departamentos que componen una compañía. Human Resources, Finance, Marketing, Sales, Maintenance, Service, Manufacturing, Procurement, Supply Chain. Y también teníamos esto, ¿verdad? Production, Research, Development, Purchasing, Marketing, Human Resources Management, Accounting and Finance. Diferentes departamentos referentes a diferentes, pues, áreas de una empresa, ¿ok? Estuvimos viendo también, en definitiva, los diferentes aspectos que conllevan, ¿verdad? Que conllevan las funciones de esos departamentos en una empresa. Ok, vamos a pasar lista, pero necesito que me respondan esta pregunta cuando pasemos lista. How much do you take from home to your job? Ok. ¿Cuánto tardan o cuánto te tomas de tu casa al trabajo? Maybe it could be 1 hour, 2 hours. Maybe some of you can take like 3 hours, depending on the location of your house, la ubicación de su casa, maybe depending on the traffic, depending on the time you begin working, ¿verdad? A la hora que comienzan a trabajar, todo eso. There are a lot of factors, muchos factores that have influence, que tienen incidencia, okay, in this area, okay? So we're going to start here with Alexis. Good evening, Alexis. How are you? Hi, teacher. It's okay. Okay, nice. Tell me, how much do you take? I took 1 hour. But you ride motorcycle, right? Yes. Okay. Imagine in car or in bus. Could it be like 2 or 3 hours? When ride cars, 2 hours or 1 hour and a half. It's the double of time, right? Imagine 2 hours. Yes. More time and more gas, right? More gasoline. Okay. So that's it. Here we go, Christian Ezequiel. Do we have Christian? Maybe not, right? Okay, Ezequiel is not here. Daniel Bonilla, do we have here Daniel, right? Maybe it's on traffic. Ernesto, yes, right? Hello, teacher. Hello, how are you tonight, Ernesto? So-so. Ese suspiro dice muchas cosas, okay? So, sorry. I really. I'm drinking. Okay, yes, I can imagine. Creo que todos okay, hemos okay. tenido de esos días, créeme lo que sí, yeah, believe it. Okay, Ernesto, how much do you take? ¿Cuánto te tardas? From your house to your maybe 10 minutes. What? 10 minutes? Yeah, 10 minutes. Walking, caminando, or no. Motorcycle, car, bus? A car to 10 minutes. Really? Wow. Really, really good.
I guess you are the winner. Creo que sos el ganador de esta pregunta, right? Because, yeah. Okay, Ya tener esa suerte. Thank you, Ernesto. But remember, you have positive things and negative things as well, ¿verdad? Cosas buenas que pasan y cosas negativas. Ahí está el equilibrio. Thank you, Ernesto. Thank you for that information. Fanny, I don't know if Fanny's here. Okay, Fanny, not here. Francisco Ernesto. Francisco, hi. Hi. Good evening. Okay. Good evening, Francisco. 20 minutes. Okay, 20 minutes. It's acceptable. A lot. It is really good. By car, by bus, or walking? My car. Car. Okay. Thank you. Yeah, 20 minutes. It's very, very good. Okay. Genesis Fernanda, I guess Fer is not here. Right. Okay. Eliel. Okay, my friend, you go. Hi. Hello, I'm present. Okay, thank you, Eliel. Tell us about how much time. When I go in bus, I take 1.5 hours. Well, okay, 1.5 hour. Yes, but when I go in the bus, I take 40 minutes. Okay, yeah, 40 minutes. Okay, I guess 40 minutes, it's like very acceptable. Too bad. 1.5 hours, it's, yes, it's more time. Más tiempo que podrías pasar dormido, but yeah, that's it. Thank you, Eliel. What about Antonio? Do we have here? I guess no. Okay, Edwin. Hi, teacher. Good evening. Hello, Edwin. Tell us about your case. Cuéntanos acerca de tu caso. ¿Cuánto tiempo? 2 hours, usually. Depend on traffic. Huh? 2 hours, okay. By car. And bus. Motorcycle. And bus. Yes. Can you imagine? What time do you have to leave your house? ¿A qué hora tenés que salir de tu casa? 6. 6 a.m., okay. Si sales a las 6 y 20, that's bad, no. Right? Negative. Me paso de las 8, sí. Ya la regaste, yes. Uh-huh. Yes, I know in some cases, like 10 or 15 minutes is like a big difference. 10, 15 minutos a veces es una gran diferencia. Okay, sí. Thank you, Edwin. Okay, what about Josué Isaac? Are you there? Hi, good evening, teacher. Hello, good evening. Dinos, ¿cuánto tiempo? How much time? Half hour. Half an hour, yes, okay. That's really positive. By motorcycle? Per bike? Or motorcycle. Yes, motorcycle is a good option. Thank you. Okay, Karen. Hello, hi, teacher. Good evening. Good evening. What about you? So. Okay, nice. How much time do you take? 1 hour, approximately. 1 hour. One hour. Okay. Mm-hmm. Yes, it's like the limit, casi en el límite de lo que puede ser aceptable, ¿no? Porque nadie quiere tardarse más de 1 hour, but sometimes. Yes. Thank you, Karen. Okay. Benjamin? I don't know if Benjamin not here. Okay, Marcela. Okay, Mayeli. Mayra. No, Melvin, right? Melvin, yes. Good evening, teacher. Okay, good evening, Melvin. Okay, how much time? ¿Cuánto tiempo? Thomas. And you'll be car from my house to board. Okay, in car. Okay, very nice. 1 hour. Dijiste 1 hora? Yes, 1 hour. Yes, yes. Okay, thank you.
Okay, very nice. Oscar, hello there. Hi, teacher. Hello. Okay. Tell us about your case. Depending on my exit, in my house. Okay. After the 5 a.m., 1 hour or 45 minutes. But before 5:30 is 1 hour 20 minutes or 2 hours. Yes, a big change. Gracias. Okay, yeah. It's a big change. Like, thank you. That's a good information. Good information, Rigoberto. Tenemos a Rigo por acá. No se ha conectado. Okay, Teresa. Xochitl. Okay, Wendy. Present. Okay, Wendy. 1 hour. Mm-hmm. 1 hour. Sí. Okay, you travel by bus? Sí, bus. Okay, sí. Yes, 1 hour. Thank you. Thank you, Wendy. Permítanme. Okay, yeah, I'm talking about this because it is a big difference this year. Este año se ha notado una gran diferencia related to the traffic jam. In the past, maybe some people can or could take like 30 minutes, 40 minutes, 1 hour, and now it takes the double. Ahora toma el doble, okay? So, I don't know, some of you maybe have to leave. Tienen que, cuando decimos leave, es abandonar o dejar, dejar casa. Leave house es salir de casa. Some of you have to leave home like 6 a.m., 5 a.m. And so you have to take care of that time. Debes de tomar bastante, tener mucho cuidado con la hora con la que sal. A veces... un par de minutos puede hacer una gran diferencia, okay? Well, we continue with these information questions. Recuerden que estuvimos utilizando how, what, when, where, who, why. Y también, pues, estuvimos explicando acerca del tema de who, que es para personas, what, para información, why es para razones de algo, where es para lugar, y when es cuando se refiere al tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Okay? También estuvimos viendo una pequeña fórmula que les estaba, pues, comentando acerca de cómo podríamos hacer preguntas con tercera persona o con los otros pronombres que son un poquito más prácticos. Ya les muestro esto. Ok, en este caso vamos a hacer unas preguntas, pero solo utilizando terceras personas. ¿Se recuerdan que ayer en el chat estuvimos, hicimos unas, algunas de esas preguntas? Utilizamos, ¿verdad? What, where, why, ¿verdad? Utilizamos do, cualquiera de estas, ¿verdad? Y los complementos. Algunos de ustedes sí hicieron en tercera persona, pero ahora nos vamos a enfocar en las terceras personas, ¿verdad? Recordando que también pueden escribir. How, who, ok, pueden tomar ejemplo de eso o pueden ustedes simplemente inventarse, ¿qué? Preguntas, voy a poner un ejemplo, when, does, she, lunch. When does
She have lunch. Entonces, si se dan cuenta, se utiliza el does para las preguntas. La tercera persona, que puede ser he, o puede ser un nombre, puede ser Carlos, puede ser Wendy, lo que sea. El verbo y el complemento, ¿ok? Voy a estar pendiente de sus preguntas. Aquí espero en el chat. Ok, comenzamos a ver las preguntas y comenzamos con Eliel, please. Vamos a ver qué pregunta es la que nos tienes acá. Después vamos con Xochitl. ¿Qué, Eliel, podrías leerla, please? Creo que tenemos problemas con Eliel. Vamos con Xochitl. Si puedes, Xochitl. Sí, ¿verdad? Yeah. Ok, perfecto. Estaba pendiente de contestar la pregunta. Ah, bien, ¿cuánto tiempo? How much time? ¿Cuánto haces? 1 hour en okay. Bus. Bus, ok. Depending traffic, by bus. 45 minutes. Yeah. Sería lo ideal, 45 minutes or less, o menos, ¿verdad? Pero bueno, paso con el tiempo. Thank you, Xochitl. Now, could you read, please, your question, and then we go with Fanny. Yeah, my question is, where does he live? Yeah, thank you. Fanny, hello there. Michael, my question is, where would you like to go? Okay, muy buena pregunta. Aunque estás utilizando el would, pero muy bien, porque estamos utilizando WH, where. Mm-hmm. Thank you. Oscar, and then Wendy. Hi, where does it Angelica? Creo que ahí haríamos un cambio. Where does Angelica eat? Okay. Uh-huh. Okay. Where does thank you. Wendy? Okay. How does Susan get to work? Perfect. Alexis? Where does she study? Perfect. Thank you. So that's it. Very good questions. Muy buenas preguntas. Bien, aparte de eso, déjenme mostrarles también. Tenemos otras, ¿verdad? Daniel Bonilla. Con tu pregunta, please. Yes, good evening. Good evening. Where does Juan work? Work, sería con K, work, ¿verdad? Work. Está muy bien. Uh-huh. Thank you. Eliel, you go. Creo que Jonathan está teniendo problemas con el audio quizás o con Zoom. Hello. Ok, después vamos con Eliel. Vamos entonces con Edwin. Hey, where does Julia take the bus? Perfect, that's it. Good question. Sí, Jonathan, ¿pudiste? Sí, pero está algo lento el internet. Y si me saca, ya sabe. Ok, no hay problema. Pero la oración era... Where does Jane
brush the teeth? Yeah, perfect. That's a good question. Good, thank you. Sí, a veces el internet se pone un tanto así, especialmente por a veces las cuestiones climáticas. Bien, vamos entonces con la pregunta. What mythical creature would you like to see? ¿Qué criatura mítica te gustaría ver? Y ustedes pueden decirlas de dos maneras. Pueden decir, I would like to see, o pueden decir, I'd like to see. Ahora, la palabra would hace que el verbo que siga tenga un significado como de me gustaría. Esto se pronuncia, quiero ver, se lo puedo poner acá. I would like to see. Entonces, la palabra would tiene la característica que hace todos los verbos que terminan en ia. Por ejemplo, I would visit you. Yo te visitaría. I would watch TV. Yo vería televisión. Entonces, todos los verbos que estén a la par del would van a terminar con el ia. ¿Ok? Porque like significa gustar, pero con el would sería gustaría. So, I would like to see, a mí me gustaría ver. O pueden decir simplemente, I'd like to see, que es una contracción, ¿verdad? I'd like to see. Y me dicen cuál es, digamos, la criatura mística que a ustedes les gustaría ver, ¿ok? Volunteers, voluntarios para esta actividad. Vamos a ver quién ya tiene listo, a ver con qué criatura nos sale. No sé si se han dado cuenta, pero ahora las preguntas están un poquito más curiosas, ¿verdad? Son un poco diferentes. Y eso es lo bueno también, ¿verdad? Para que practiquemos otro tipo de vocabulario. Ok, Xochitl and then Alexis. Ok, Xochitl, tell us. Hi. Hi, good evening. I would like to see the dragon. Ah, dragon, yes. We have different types of dragon. Different tipos de dragones, like Game of Thrones, like movies, some cartoons. Hay bastante. So, yeah. ¿Alguno en especial? Anyone in special? The House of Dragon. Ah, yeah, one of House of Dragon, yes. They have a lot of dragons. Y en la siguiente, in the next season, they're going to appear more. Van a aparecer más en las otras temporadas. Oh, sí, please. Estamos esperando. We are waiting for that. Thank you, Xochitl. Good. Yes, thank you. Alexis, and then Edwin. I would like to see Pie Grande or Big Feet. Big Foot. Big Foot. Okay. Yeah, I remember that in the past there were some pictures como unas, like foggy pictures, habían como imágenes borrosas de Pie Grande, but well, it is a mythical creature. Okay, so that's it. Good. Thank you, Alexis. Edwin. You go. I would like to see Centaur. A centaur. Nice. Yeah. It's half man, half horse. Mitad caballo, mitad humano, ¿verdad? Sí, mitad... así es. Yeah. Creo que si es mitología griega, I guess, I don't know. Sí, very interesting. Griega. Thank you, Edwin. Very interesting. Okay, Eliel and then Ernesto. Hello, I would like to see to Leviathan or Leviathan. Remind me, recuérdame que es un Leviathan, ¿es bíblico? Is it from sí, Bible? Uno de los monstruos marinos más grandes que lo describe la Biblia, que es uno de los más feroces del mar. Nice, podría ser parecido al Kraken. No necesariamente.
Puede tener otra, otra un, forma. Un dragón marino. Ah. Más o menos así. Thank you, yes. Es que ya se me hacía conocido esa, el nombre de esa criatura, ¿ok? Very interesting. Okay, very nice. Thank you. And we go with Ernesto now. Hi. I would like to see the bird phoenix or phoenix bird. Yeah, phoenix bird. Yes, is the phoenix that can die and rebirth, renace de las cenizas from the ashes. Yeah. Right. Yeah. This. Very good. Yes, I guess we have seen in Harry Potter. I guess in. Creo que Animales Fantásticos también creo que apareció una. I don't remember. Sí. Ahí ¿verdad? I like to the mythologies. ¿Cómo es? ¿Mitología griega? Yeah, Greek mythology. Yeah. Greek mythology, okay. Yeah. Yes. It's different. Yeah, it's very different, of course. For example, in Saint Seiya, en los Caballeros del Zodíaco también retoman lo de la mitología griega, el Fénix, pero yeah. En sí la propia mitología it's very interesting. Yeah, a bird that can't die, un ave que no puede morir, okay? Good. Yeah. Okay. Thank you. We go now with Karen, right? Hello, Karen. Hello. I would like to see Pegasus. Yeah, Pegasus, yes. I guess it is like Greek mythology, I guess. Yeah, a horse with wings. Un caballo con alas. Con alas, yeah. 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 Very beautiful. Well, in our imagination, it is like beautiful. Remember that we have different types of creatures. Some of them are beautiful, some others are frightening. Otras que causan miedo. There are some others that they cause different type of sensations, different type of sensaciones. Eso es lo interesante. Okay, we're going to continue later with this. And let me, okay, we're going to, antes de irnos a este ejercicio, bueno, se lo voy a mostrar. We're going to change these verbs into the third person. Vamos a cambiarlos hacia las terceras personas. Todos esos los que ven acá. ¿De qué manera? Vamos a utilizar este mismo siempre en afirmativo. Aquí tenemos que aquí, por ejemplo, he walks, she walks, it walks, ¿verdad? Pero también tenemos que tener, por lo menos hay un par de reglas, ¿verdad? Y en esas reglas dice, ¿verdad? Recordando que a la mayoría se le va a agregar S, ¿verdad? Run, runs, drink, drinks. Pero si termina en S, en X o en O, o en H le agregamos ES. Si termina en Y, se le agrega IES. Pero si termina en Y el verbo y antes va una vocal, solo se le agrega S. ¿Ok? Ahora que tenemos claro eso, ya recordamos un poco, we remember a little bit about this third person form, acerca de estas terceras personas. Bien, me levanta la mano con el emoji y vamos pues completando este cuadro. This chart, that is very easy, está bastante fácil, hay muchos verbos comunes. Ok, Sochild and Alexis. Washes. Yeah, wash, wash. No, ese era, o watch. Yes, wash. Thank you. Alexis y Marcela. Alexis, no te podemos escuchar. Fly, fly. Yeah, flies. Thank you. Marcela and Edwin. Go, goes. Perfect. Aunque se escribe goes, ¿verdad? Pero se pronuncia goes, como tú lo dijiste. Ok, Edwin and Jonathan. Mixes.
Okay, me dijiste. Mix, yes, sí. Mixes. Yeah, yeah, mixes. Thank you, Eliel, Wendy. Carries. Mm-hmm. Thank you, Wendy. Play, place. Perfect. Un claro ejemplo de que solo se le agrega ese. Melvin, what about you? Like it. Okay. Lo estoy buscando. ¿Cuál dices? Like it. Ah, likes. Ah, sí. Like yes. Thank you. Ernesto. Enjoys. Yes, enjoys. Perfecto. Otro claro ejemplo que termina en Y, pero como antes va una vocal, enjoys. Thank you. Ok, vamos a ver acá si nos ayuda Francisco y Fanny. Ok, Francisco, do we have anyone here? Fanny, Oscar. Kiss, kisses. Thank you. Karen. Crying, cries. Yes. Aquí sí le agregamos que le. Okay, very nice. Francisco, yes. Drivers. Perdón, sorry. Hola. Drivers. Yeah. Esa, drivers. Yeah, drives. Thank you very much. Okay. Vamos a ver. Tal vez Eliel nos ayuda con otra y Edwin con otra. De las que nos queden acá. Please. Yes, teacher. Tidy. Tedious. Okay. Thank you. Edwin and Wendy, please. Start, starts. Okay. Starts. Thank you. Wendy, Alexis. Watch. Watches. Perfect. Okay, Alexis. Teaches. Yeah. Y la última, help, ¿verdad? Aquí tenemos. Helps. Okay. Fácil, ¿verdad? Creo que lo tenemos bastante claro. Nos sacamos ya 10 en esto. Thank you. Now let's move with this. Y tenemos. Create questions based on answers. Vamos a crear las preguntas basándose en las respuestas. La respuesta 1 dice, a ver si me ayuda Eliel con leyendo la 1. Y Wendy con la 2 y después la vamos a contestar. Okay, the first says, I have to create a report about the production every Friday. Así es, tengo que escribir un reporte acerca de la producción cada viernes. Thank you. Wendy, please. I work in the blue building. Uh-huh. Trabajo en el edificio. Thank you. Edwin and then Alexis. María, start working at 10 uh-huh. p.m. At 10 p.m. Yes, María y yo comenzamos a trabajar a las 10. Thank you. Okay, Alexis and then Karen. We designed. We design and others create the new product. Mm-hmm. Nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Thank you. Karen, please. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. And outflows, thank you. Ellos tienen una reunión porque tenemos que hablar de los ingresos y las salidas. Okay. Tell me what you think about these sentences. Let's create questions. Vamos a crear preguntas para estas respuestas. Ok, les doy un par de segundos para que pues me digan quiénes van a participar.
Okay, let's see. Va a haber volunteers. From 1, 2, 3, 4, or 5. And you tell me, me dicen ahí. ¿Con cuál le gustaría participar? Sé que algunas son un poco complicadas, pero vamos a ver de qué manera las terminamos. There are just 5. Tal vez Wendy nos puede apoyar con una. Bah, ya ves que te leí la mente, Wendy. Good. Number 2. Mm-hmm. Where do you work? Yeah, that's it. ¿Dónde trabajas? Okay. Okay, where do you work? Excelente. Tal vez no puede apoyar Xochitl con otra. Sorry. ¿Necesitas tiempo? You need some time? Yeah. No problem. Sí. Okay, Edwin. Sería la última, la 5. Uh-huh. Will they a meeting? Uh-huh. Sería why. Esta. Sí, esa. Why do they? Why do they a meeting? A meeting. Muy bien. El why sustituye al where. Oh. No. Lo que pasa es que aquí la dice. Ellos tienen una reunión porque tenemos que hablar de los ingresos y de las salidas. Si escribes where, sería dónde tienen una reunión. Ah, la tienen en tal salón, la tienen en tal edificio, ya. Entonces, aquí sí, la pregunta sería why. Why do they? ¿Por qué tienen una reunión? Ah, porque tienen que hablar de eso. Thank you. Okay. Xochitl, and then Alexis. Yeah. Number one. Okay. When do you write report? Okay. Thank you. Okay, Alexis, 3 or 4? Could you? Number 3. Mm-hmm. What time do you start work? Okay. Okay. Yes. Mm-hmm. Muy bien. You sería ustedes. Mm-hmm. Entonces, en lugar de María, yo. Thank you. Marcela, me parece. 4. Ay. Te la ganaron. Sí. La vida, Marcela, lo siento. No te preocupes, te voy a ayudar. Esa podría aplicar. What do you do? ¿Qué haces? Nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. ¿Ok? No problem. Sé que a veces confunde un poquito algunas de las palabras, pero váyanse siempre con algo práctico. ¿Ok? Thank you. We complete this. Completamos esto. Y vamos a trabajar en la segunda parte de las frequency adverbs. La conversación porque ayer comenzamos con una, ¿verdad? Comenzamos con conversation 1, 2, o nos vamos a ir con conversation 3 and 4. Aquí tenemos, number 3 dice, do you take the bus to work? Imagínense, es una pregunta similar a la que yo les hacía, ¿verdad? Sí, porque yo les preguntaba si iban en carro, en moto, pero aquí es cerrada. Do you take the bus to work? ¿Tomas el carro, el bus para trabajar? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I hardly ever drive. I usually walk to work. I live near the office. Lucky you. Le dice, ¿tomas el bus para trabajar? No, yo nunca tomo el bus. Yo siempre manejo o conduzco. Sí, es mucho más fácil manejar. Y le pregunta, ¿tú manejas o conduces para trabajar? Y le dice, actually, que significa realmente.
Actually, realmente casi nunca conduzco. Usualmente camino para trabajar. Yo vivo cerca de la oficina. Y cuando le dice lucky you es como suertudote, o sea, o qué suerte. Eso significa lucky you. Bien, aquí quiero hacer una pausa. Esta palabra me gustaría que las anotara. Actually, creo que ya se las había dicho, significa realmente. Aunque nosotros podemos confundirnos y creer que actually significa actualmente, pero no es así. Para decir actualmente se dice currently. Currently, ¿verdad? Actually, actualmente. Currently, ¿verdad? Perdón. Actually, realmente, currently, actualmente. ¿Se recuerdan que yo también les había dicho que la L y la Y hacen que todas las palabras terminen en mente? Mente. Por eso es fácil confundir. Actually, ¿verdad? Entonces ya saben, ¿verdad? Actually y currently. Muy bien. Continuamos con la número 4. Y pues la número 4 dice así. Do you ever go to the movies? I hardly ever go. It's too expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have fast internet? Yeah, usually it is fast, but sometimes it's slow. Le dice, ¿vas al cine? Cuando alguien le dice, do you ever, o go to the movies, es ir al cine. ¿Alguna vez vas al cine? Le dice, yo casi nunca voy, es muy caro. ¿Y tú? No, no seguido, dice, usualmente rento DVDs. ¿De verdad? Yo nunca hago eso. Yo usualmente... Stream movies es ver películas en Netflix o en cualquier sitio web. Le dice, qué bien, ¿tienes internet rápido? Y le rápido internet. Y le dice, sí, usualmente es rápido, pero a veces es lento. ¿Okay? Las palabras son hardly ever, expensive, really, stream, slow. ¿Sí, Oscar? Sí, hi. Yo tenía una consulta. Hi. Dime. Expensive, no es caro. Yeah. Aquí le voy a poner la palabra. Expensive es lo opuesto de cheap. Cheap significa barato. ¿Ok? Expensive significa caro. Entonces cuando le dice, I hardly ever go, it's too expensive. Casi nunca voy, es muy caro. Okay. Gracias. You're welcome. Bien, recapitulando entonces las palabras, las que son un poco tricky. Never, always, drive, always, easier, drive, actually, walk, walk. Luego tenemos hardly ever, en hardly la D la omitimos. Como Harley Quinn o Harley Davidson, ¿verdad? Hardly ever. Expensive, really, stream, slow. Vamos a pedirle a Alexis, si nos puede hacer el favor, please, de enviar. Ah, pues me parece que ya tenemos ahí. Thank you, Alexis. Thank you very much. Muy bien. Thank you, my friend. Practiqué un poco, ¿verdad? Los veo un par de segundos. Recuerden practicarla dos veces e intercambiar.
Ok, Oscar, Daniel Bonilla, ¿hay dificultades para aceptar la solicitud?
Okay, let's see a couple of volunteers who wants to participate. Okay, Alexis and Mayeli. Alexis, who was your classmate? Wendy. Wendy, okay, pobre Wendy. Toca. A conversation one or two, depends on you. Number one. One, okay. Action. Do you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it is so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I hardly ever drive. I usually walk to work. I live near the office. Lucky you. Very nice, thank you. Very important how you use the pauses, cómo utilizan las pausas. That's exactly how it works, cómo funciona. Muy bien. I usually walk to work, ¿verdad? Bien rara que esta palabra walk se pronuncia walk, como China walk. Igual que la palabra platicar, ¿verdad? Que se escribe talk, se pronuncia talk. Thank you, Wendy and Alexis. Mayeli and company. Xochitl. Yeah. With Xochitl, please. Okay. Okay. Conversation four. Please go. Do you ever go to the movies? I hardly ever go. It is so expensive. Do you? Not often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have a fast internet? Yeah. Usually it is fast, but sometimes it is slow. Thank you. Very nice pronunciation. We go with Eliel. Who was your classmate? Hola. Solo me acuerdo que se llamaba Daniel, pero ahora que me acuerdo hay dos Daniel. Hay dos Daniel. Ernesto y Bonilla. Sí, acepte que no sabes que soy yo. Ahí está, ahí está. Inocentemente. Démosle, démosle. Humildemente. Ok. Ok. Please. Okay. Do you ever go to the movies? I hardly ever go. It is too expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have fast internet? Yeah, usually it is fast, but sometimes it's slow. Thank you. No sé si se han dado cuenta, pero ya su voz cuando habla en inglés y en español sepa, ya sí es la misma. Recuerden que yo al inicio les decía que a veces uno se escucha como que otra persona estuviese hablando en inglés. Ya lograron eso. So congratulations, felicidades. Very nice. Edwin. Me tocó con Marcela. Please, Marcela, are you ready? Yes. Conversación 4. Okay. Showtime. Yes. Do you ever go to the movies? I hardly ever go. It is too expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have fast internet? Yeah, it is fast, but sometimes it is slow. Thank you. Good. Me parece muy bien. Siento que ustedes ya tienen el potencial, pero a través de las prácticas y todo lo que hemos hecho, no es broma. Suena bastante bien, todos. Estamos avanzando y eso me alegra bastante. Okay, here we have some information questions. Aquí tenemos algunas preguntas de información. Es un ejemplo. Well, those are just examples how you can make information questions. ¿Cómo ustedes pueden hacer o pueden decir algunas de esas preguntas? Voy a ir mencionando algunos de ustedes para que me ayuden a pronunciar, ¿verdad? Comenzamos con Xochitl, please. ¿Me pronuncias estas okay. tres? Okay. Who is he? Who is your best? I'm sorry. Who is your best friend? Who is on the phone?
Thank you. Eliel, please. Okay. What's your last name? What's her name? And what day is today? Thank you. Very nice. Vamos ahora con Marcela, ¿me ayudas? With te indico cuál es. Okay. Please. Okay. What time is it? What do you want to eat? And when is your birthday? Thank you. Okay, Ernesto, with this four. When is their anniversary? Mm-hmm. Why are you so happy? Why are you crying? Yeah. Which do you prefer? Thank you. Ahora, aquí quiero... Identificado, lo siento, no, tranquilo, tranquilo, hay que respirar. Yes, I know. It's, con esto de which do you prefer, ¿cuál prefieres? Yo sé que el which no lo incluí en las preguntas WH de what, where, how, porque which normalmente se utiliza para preguntar cuál de dos opciones es la que alguien quiere, la que alguien va a elegir y todo eso. Ejemplo, which do you prefer? The red one or the blue one. ¿Cuál prefieres? ¿El rojo o el azul? O puede ser, si estamos hablando de los carros, ¿cuál prefieres? ¿El rojo o el azul? De cuadernos, de celulares, de lo que sea. No sé, no necesariamente tiene que ser de los colores, puede ser, ¿cuál prefieres? Which do you prefer? ¿El grande, el pequeño, el más costoso, el más barato? Y así sucesivamente. Otro dato importante, date significa fecha, pero también significa cita, ¿verdad? Cita, a ver si me sale el corazoncito, aquí, amorosa, de la que le gustan a Ernesto, de estas citas amorosas, ok. En cambio, appointment significa cita con el médico, cita con los abogados, cita, es una cita más formal. Entonces, esa es la diferencia. Date es cita romántica, appointment, cita más que todo de trabajo, de obligación, ¿ok? Y el because se utiliza cuando vamos a contestar una pregunta que comienza con why. Vamos con más preguntas. Bien, Alexis, please, can you help me with it? Ya te indico. Please. Okay. How are you? How are you? How old are you? How often do you exercise? What's your phone number? Thank you very much. Y vamos con, en este caso con... A ver si Oscar me ayuda con las últimas tres. Con gusto. What your wife, husband name... What's your pet's name? What do you study English? Very nice. What do you study English? Okay. Y nos vamos con las últimas que tenemos acá. Y a ver si me apoya Karen. Please, with... Yes. Where do you have lunch on weekdays? Weekdays. Where do you live? Where do you live? Live, okay. Yes. Who do you get to your job? Thank you. Muy bien. Okay. Estaba emocionada, Karen. Thank you. Very nice. Daniel Bonilla, ¿nos ayudas con las últimas dos, please? How often do you go to the beach? How often do you exercise? Thank you. Muy bien. Quizás puntualizar. Creo que algo que han, si no lo sabían o ya lo tienen más claro o han aprendido, es parte de las silent letters, ¿verdad? Las letras silenciosas. Que, por ejemplo, acá, how often, ¿verdad? Y muchas palabras
que no se pronuncian algunas letras. Eso ya lo tenemos súper claro y eso es muy bueno. La otra es, how do you get to your job? Cuando les pregunten esto, se refiere a cómo van al trabajo. Entonces, ustedes, para contestar esta, pueden decir, by car, by bike, by walking, caminando, by bus. Entonces, by, yo sé que significa por, pero en este caso están dando a entender que en carro, en moto, en bus. Okay. How do you get to your job? By car, by bike. Okay. And we continue with los demás que me hacen falta que me contesten. What mythical creature would you like to see? Vamos a ver acá. Nos hacen falta algunos. Por ejemplo, Edwin. Creo que no has dicho, ¿verdad, Edwin? Hola, hola. ¿Cómo no? El centauro. Nada, centauro. Ajá, yes. Sí, sí. Perdón, no te anoté. Thank you. Josué, bueno. Isaac, no sé si ya pasó. Bien, tenemos a Wendy por acá. Ok, Wendy. Luego tenemos a Oscar. Ajá, Wendy. I would like to see a dragon. A dragon. ¿Alguno en especial? From movies, books, from series? Small. Ah, small from The Lord of the Rings. No, The Hobbit, right? Hobbit. Hobbit, yes. Really, really interesting. La voz es de Benedict Cumberbatch, right? Very nice actor. Yes, thank you. Oscar, what about you? It's similar in my... mythical creature, a dragon. Is see dragon, but is the Game of Thrones, okay. The Targaryen. Okay, very nice. Yes, Game of Thrones. I don't know how many dragons appear in the series. Sé que en Juego de Tronos aparecen tres, okay? Yes. Y en House of Dragon no recuerdo, pero ya van varios dragones en todo ese universo presentado en series, en serie, ya en libros, there are a lot. Thank you. What about Melvin? Hi. Hello. I would like to see. Yep. A unicorn. Yes, an unicorn. A unicorn, tienes razón, a unicorn. Thank you. Sí, es a horse with a horn on the forehead, un caballo con un cuerno, ¿verdad? Un solo cuerno en la frente. Thank you. What about here? Okay. We have Marcela. Yes, I would like to see a pie grande. Bigfoot. Yeah. Thank you. Mayeli, are you there? ¿Está por ahí? Yes. Okay, are you ready with your question? With your answer? I would like to see a siren. 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 Okay. Or a mermaid. Así como la sirenita. Mermaid. Yes. Sí, porque las otras sirenas son las de la policía. No creo que quieras ver eso. Okay. Vaya. No. Sí. Thank you. Very nice. Tenemos a Francisco. I would like to see Hydra. 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 Es una serpiente. Hydra. Es que iba a decir Hydra, como el Capitán América y yo. El Capitán América, ¿no? No. No. Ok, Hydra es de mitología griega, Greek mythology, ¿o de cuál? Sí, es mitología griega. Ok. Very interesting, thank you. Quiero ver quién se me queda. Daniel Bonilla, creo, ¿verdad? I would like to see unicornio. Unicorn, yes. Unicorn. Similar. Thank you. Very nice.
Benjamin, no sé si estás listo. I would like to see you, Dracula. Okay, Dracula, yes, of course. That's another. Thank you. Okay, we continue. Y aquí tenemos. Okay, vamos a darle una revisada a esto. A ver si me puede colaborar Mayeli leyéndome la primera question and answer, please. Okay, what does she on Sunday, Saturday and Sunday? Yep. She visited other company and has meeting. Thank you very much. Okay, Benjamin, can you help me with number two, please? Where doesn't he go on Tuesday afternoon? He goes to the company headquarter. Okay. Thank you. Oscar, number three, please. Is which department does our boss supervisor? Our boss supervisor, the marketing department. Yes, our boss supervise. Mm-hmm, supervise. Yeah, thank you. And Marcela, please. Number four. What time does Miguel start to work? Miguel start to work at 9 o'clock. Yeah, of course. Entonces podemos ver acá que el does es el que se utiliza para las preguntas. Y en tercera persona ya lo tenemos claro que en afirmativo se le agrega S-E-S. Right. Thank you. No hay más dudas con eso. Y tenemos lo siguiente. Create questions with the words provided. Vamos a crear preguntas con estas palabras que están por acá. ¿Ok? Así que vamos a ver qué preguntas podemos... pues, trabajar acá. Normalmente vamos a agregarle das. Esa creo que sería, das sería la clave. Que le doy un par de segundos para que vean las preguntas y luego vamos a la participación. Ok, volunteers. Está bastante fácil. Hasta el orden está ya casi práctico. Marcela. Number one. Mm-hmm. Why does he have a meeting? Yeah. Ok, thank you, Edwin. Number two. Mm-hmm. With us, she department process. Where? Yes. Mm-hmm. Ahí sería, where does she process the payments? Mm-hmm. Process sería el verbo ahí, procesar, process. Thank you. Xochitl? Number four. Mm-hmm. When does employer adhere?
zero material. Acquire. The raw. Acquire zero material. Como la canción de Madonna, Material Girl. Thank you. And Mayeli. What does Ingrid do on Wednesday? Yes. What does Ingrid do on Wednesdays? Okay. Vamos entonces ahora. Pregunta interesante. How do you know if someone loves you? Vamos a ponernos un poco filosóficos acá. Creo que esta es la pregunta que Ernesto ha estado esperando toda la clase, ¿verdad? Teacher, ahí va. I have to go. Sorry. Ya se va, dice. Ahí me avisan cuando terminan. Dice. I'm sorry, I have to go. But Ernest, no, vas a ser vos el propio que va a dar los tips. Ok, any volunteers? ¿Algún valiente? ¿Un o una valiente? Para romper el hielo, ahí viene el experto de Oscar. Ok, Oscar. How do you know if someone loves you? Is for me is my time. I did my time. Or remember a special day. Good. Time is very important, and also it is important to remember special dates. Right. Good. 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 Options. Thank you, Oscar. Jonathan, and then Alexis. Okay, that understand that when I'm in trouble, I need to be alone and not talk about it with someone, and he doesn't get angry about it. Okay, understand, a very important verb, un verbo bien importante, understand. Sometimes people need space. A veces la gente necesita espacio. Okay, some other support, a veces apoyo. So it is important not to get angry in that process, no enojarse, porque a veces uno necesita espacio, la pareja o uno, y al final termina enojándose, más que el problema mismo. So a lot of cases. Thank you, Jonathan. Alexis, please. He includes you in his decision. Yeah, respect your opinions. Good. They maybe want to spend time with you. Very nice. Listen, listen to what you're saying. Very mature form to express it. Includes in the decisions. Yeah, it is important to be part of that, the life of the other person. Thank you, Alexis. Veo que aquí estoy anotando todo. Lo bueno que esto queda grabado. Aquí voy anotando todo. Thank you. Mayeli, eso estaba. Iba a preguntar la participación de una de las compañeras acá. Please, necesitamos. Okay. For me, is when dedicate time to you, they support you in your project. And whenever the effects are accepted. Yeah. Time and support in any kind of projects. Remember that we have life projects, personal projects, and maybe professional projects. Tenemos proyectos de índole profesional, no necesariamente de estudio, sino de trabajo, related to our life, de nuestra vida personales. Yes, yeah, a lot of things, and of course, I agree. Soy de acuerdo con usted. Thank you, Mayeli. Ernest, Ernest, no aguantaste. Dale, Ernest. Sorry, Showtime. I need to say, necesito decir, to express. Yeah, okay. Express. No, in my mind, for me, yep.
Let's see. The time to together okay. is very important. Yeah. And to try understand mutually. Yes, mutually, of but, course. Okay. But I am. No, a mí no me ha pasado, pero okay, not yet. Bonito. Aún no es, algún día. Yes, pues, no yet, ¿verdad? Yo también quiero vivir ese sueño, Don Pool. Yo también quiero vivir ese sueño, Don Pool. Okay, yeah. But it is important when you work and also you study, you have less time. For doing what you want. Tienes menos tiempo para hacer las cosas que quieres. So, the time, as you said, Ernesto, the time that you spend time, significa pasar el tiempo. When you spend time with that special person, that time should be like very important. And of course, understand mutually. ¿Verdad? A veces uno no tiene tanto tiempo, ¿verdad? Como quisiera, but of course. Bien, esperamos ver próximamente las historias de Ernesto ahí, bien acaramelado. Esperamos eso, Ernesto. Hope. Incoming my book. Yes, coming soon. Pronto, pronto. Que esté dando lo que pueda, que eso muy inquieto, quizás. Ok, vamos a escuchar a otra experta y llamo a Marcela. Please, Marcela, tell us about what you think about this topic. I don't know. Yes, you know, you do. The special time. Okay. Special time. Only that? Yeah. Only. Marcelita, okay. You said that, yeah, the time should be special, always when you spend it with that important person. And what if we listen to Karen? And we continue. Okay, Karen? Okay, and worry? It's worry de, de preocuparse. Ajá. Yeah. Sí. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Is waiting for one. Yes. Pendiente de uno. Yeah. And one example, Karen, is when you say goodbye and you are pending if that person is at home or when the other person is sick, cuando está enfermo o enferma. And a lot of things. Yes. With that person is like, remember that we have a lot of difficulties. We are stressed. Estamos estresados. And we have a lot of problems. So, yeah, worries. Preocuparse es una manera también, pues, de demostrarlo. Thank you, Karen. Yes. Ya ven que son expertos y expertas y no quieren mostrar su sabiduría. Ok, continuamos. Después seguimos con los consejos para el corazón. Vamos con worksheet y en este caso, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a hacer preguntas cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que acá lo único que vamos a agregar va a ser do o va a ser das. Cualquiera de esas dos vamos a agregar, ¿ok? Checa lo que es, ya les pregunto. Va a estar fácil, solo son preguntas cerradas. Okay, do we have volunteers? It is very easy. Está bastante fácil esto, ¿verdad? Okay, aquí aparecen. Bien, Mayeli, y luego vamos con Alexis.
Okay, number one, does he have any glue? Yes, does. Thank you. Alexis? Does they have any paint brushes? Number two, sería do or does? I'm sorry. Do. Do, thank you. No te escuché al inicio. Xochitl and Oscar. Number four. Mm-hmm. Do I have any drink? Thank you. Nice. Oscar and Karen. Number six. Do you mm-hmm. have any popcorn? Yeah. Karen and Wendy. Number nine. Mm-hmm. Does he have any crates? Yes, thank you. Okay, Wendy and Marcela. Number three. Mm-hmm. Two. Yeah. We have any pain. Perfect. Thank you, Marcela and Fanny. Number 10. Mm-hmm. Do I have any ribbon? Thank you. Fanny? Ready? Solo agregamos do or does, fan. Bueno, creo que todavía estamos esperando acá. Ernesto, y luego vamos con Benjamín. ¿Qué, Ernesto? Juan. Six, five. Yes. Does my mother? Vaya, las cinco dices tú, vaya. Esta, vaya. Ya la voy a explicar, tú, ya la voy a explicar por qué. Este es bien okay, tricky. You. Thank you. Okay. Benjamin? Do my father have an paper clips? Aquí sería does. Mm-hmm. Does. Thank you. Ok. Y la última, vamos a ver si nos ayuda Francisco. ¿Podrías ayudarnos, Francisco? Do my brother. Ok, does. ¿O sería that? That sería. That's my brother. Sí, bien. Explico lo siguiente. Para las terceras personas a veces es un poquito tricky porque nosotros, quieras o no, nos acostumbramos a que las terceras personas siempre sea he, que sea she. Pero no nos damos cuenta que puede ser Ana, puede ser Juan, puede ser my cousin, my father, y así sucesivamente. Esas son terceras personas. Si en la oración solo utilizamos una de estas, pero en este caso... En este caso, aquí dice, my mother and my sister. Si solo fuese my mother, si fuera das. Si solo habláramos de my sister, solo fuera das. Porque es tercera persona. Pero como estamos utilizando dos, one and one makes two. ¿Verdad? Uno y uno hacen dos, o sea, y es plural. Y el das, recuérdense que es para terceras personas. Singular, ya do es para plural, ¿verdad? Es como que si también tuviéramos acá a Ana y a Juan en una misma oración, ya no sería tercera persona, sería plural. Y ahí utilizaríamos does. Si fuera negativa, utilizaríamos don't. ¿Ok? Questions, preguntas con esto. Puse este ejercicio por eso mismo. Porque es un poquito confuso esto a veces. ¿Hasta dónde llega una tercera persona? ¿A partir de cuándo podemos utilizar does o doesn't? Muy bien. Teacher, o sea que como es, entonces esos son you, ¿verdad? Por ejemplo, en la orden de are you. En este ejemplo, caso... You. En este caso, podrían ser reemplazadas por they. Ah, por they. Ajá, como son dos. Sí. Ahora, te lo pongo de otra manera.
si digo my sister and I, estas pueden ser reemplazadas por we. Siguiendo la lógica así como tú me lo dices, ¿verdad? Porque si digo, ah, mi hermana y yo, ah, nosotros, mi hermana y yo. Entonces como que puede ser reemplazada, ajá, con eso. Ya. Así que en caso de my mother and my sister, ¿verdad? Ellas, ¿verdad? Mi mamá y mi hermana, ¿ok? Pero buen punto, Daniel. Thank you. Ok, continuamos entonces. Vamos a... Vamos con la siguiente worksheet. Vaya. En esta worksheet acá, déjenme ver si puedo arreglar esto de un solo. Porque eso es lo que normalmente me confunde a toda la gente. Vaya, dense en cuenta que acá tenemos un verbo en paréntesis. Entonces, el verbo que tenemos en paréntesis, lo vamos a poner acá. Y acá vamos a escribir siempre do or does. En todas estas va a ir do or does. Y en estas que están acá van a ir estas que están acá. Les estoy quitando la palabra to, porque eso normalmente es lo que confunde a la mayoría. El to, ¿verdad? Bien, les doy un momento para que revisen estas oraciones. Ya les pregunto. Solo quiero revisar esto. Espero que tengan sus oraciones. Lo que pasa es que aquí tiene el to porque se le llama infinitivo. Es la manera como ustedes pueden encontrarlo en los diccionarios o en cualquier sitio en internet cuando no está conjugado. Bien. Volunteers, voluntarios para estas oraciones. Ok, Oscar, comenzamos. ¿Cuál number? Yes, number 6. I'm sorry. Number 6. Number 6, please. Does Nina play computer game? Yes. Thank you. Vamos ahora con Mayeli. Number one. Yeah. Does you drink mineral water? Do. Oh, do. ¿Por qué sería do? Estás en la uno, ¿verdad? Ajá, no sería tercera persona. No, no, you no es tercera persona. La única tercera persona sería he, she, it. Ajá, okay. You. Como, do you speak okay. English? Y así. Thank okay. you. Edwin. Hola, hola. Sería la número dos. Do Sarah yes. and Linda feed their pets? Very nice. Aquí está el ejemplo que les acabo de dar, ¿verdad? Sarah and Linda. Como son dos, sería do. Si solo fuera una de ellas, sería das. Bien, tenemos a Rigoberto. Good evening, Rigoberto. Good evening, teacher. ¿Cómo estuvo la fiesta? Nice. Acabo de venir del trabajo y hoy sí no estaba. No hay problema, Rigoberto. Así le decimos hoy a las fiestas. Son bromas, son bromas. Bien, number alguna... ¿Cuál sería la tuya? What number? Number four. Yes. Do they live in the old house? Live. Mm-hmm. Live. Yes. Thank you. Fanny? Hi.
What number? Number three. Yeah. Does your teacher? Yes. Check. Mm-hmm. Thank you. Daniel Bonilla, please. Nine. Yes. Does Andy go do the shopping? Shopping. Yes. Okay. El teléfono se me, no se ve por completo. Okay. Thank you. Alexis. Number seven. Yeah. Does your parent watch TV in the afternoon? Thank you. Solo que aquí sería do. Watch. Do watch. Ajá. Okay. Sí, porque parents es plural. Si fuera parents, solo uno sí, pero parents. Thank you. Okay. Wendy, no me ha dicho ninguna, Wendy. Y leo en tu mente que ya estás lista. Number five. Thank you. Sería das. Mm-hmm. Does the cat sit on the wall in Thank the morning? You. Yes. Perfect. Y tenemos acá la última, si nos ayuda Karen. Number eight. Please. Does your grandmother? And do estaba bien. Ah, no. That's. Uh-huh. Yes. And more answer. Sería answer. Mm-hmm. Answer. Thank you. Se dan cuenta que no es necesario saber todas las palabras para tener una lógica gramatical. Hay palabras acá que ustedes puede que tengan duda o no conozcan. Sin embargo, las oraciones se pueden hacer, ¿verdad? En este caso, perfecto. Muy bien. Edwin, dime. Solo tenía una duda donde... Uh-huh. Donde pusimos en la número 7, your parents, pusimos do, y abajo your grandmother, pusimos dos. Sí, vaya, do your parents. Cuando decimos your parents, nos estamos refiriendo a tus padres, papá y mamá. Y abajo a tu mamá, solo está hablando aquí, de uno. Tu abuela. Abuela, perdón, es abuela. Ahora, si en lugar de grandmother estuviera grandparents, que significa abuelos, ahí sí tendría que ir yo. Okay. Entonces, la S nos hace el cambio aquí de plural. Sí. Gracias. Ok. You're welcome. Si tienen dudas, siempre díganme, no hay problema. Estamos aquí, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Aclarar cualquier duda. Ok. Tenemos... esta conversación bastante fácil. What do you have to do on Thursday? Luego tenemos acá, permítanme. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Vamos a algunas preguntas que podría ser. Tal vez que es sure. Ahí creo que todas las conocen, ¿verdad? Le dice Kevin a Albert. ¿Qué tienes que hacer el jueves? Solo revisar la producción para el nuevo producto y escribir un reporte sobre eso. ¿Por qué? Porque necesito a alguien que me ayude a mover algunas cajas. ¿Puedes hacerme un favor? Seguro. ¿De qué se trata? ¿Qué tiene que hacer el señor Ruiz ese día? No estoy seguro. ¿A qué hora es el término de trabajar el jueves?
o cuando tiene tiempo libre. O sea, le están buscando a alguien que le ayude a mover las cajas, ¿verdad? So, esta palabra se dice sure. Bien, Alexis, tal vez me haces el favor. Please, please. Mandar eso y eso nos quedarían, pues, básicamente pocos minutos, 15 minutos para terminar la clase. Practicamos un poco y después regresamos. Thank you, Alexis. Ok, practicamos y luego regresamos. Teacher. Hola, ya te envié la solicitud para que puedas unirte. Hola, ¿pudiste? Creo que sí. Teacher. Hola, hola. No te llegó la solicitud. Hola. Creo que no. Déjame ver. Es que se me sacó del como. Te envía otra solicitud. Puedes revisar.
Okay, volunteers, vamos a ver voluntarios para esa conversación que está bastante práctica. Okay, Alexis, your classmate is José Edwin. Okay, please. Okay, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure. What time does he finish work on Thursday? Or when does he have the time? Okay, perfect. Thank you. Thank you. No se me activaba este micrófono. Very good. Hay más fluidez. Nice. Perfect. Perfect. Okay, Mayeli. Okay, con Karen. Yes. Okay, go. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Perfect. Thank you very much. Y vamos a ir ya casi finalizando con los que me hacen falta, que me den consejos, nos den a todos consejos sobre el amor, ¿ok? How do you know if someone loves you? Nos hacen falta algunos, así que pues los voy a llamar, mejor que digan presente acá para sus opiniones. ¿Qué tal si escuchamos a Edwin? Okay. Please. Transparent, it has to be constant support, being with you in good and bad times, and about the affection, attention, and love that is received. Wow, very good. Entiendo, la lista un poco extensa, Edwin. Very nice, yes. Transparent and support in bad times. Cuando alguien está en los tiempos malos es cuando de verdad te muestra mucho. Thank you. Let's listen to maybe Daniel Bonilla. Are you ready? O Francisco. Hi. Help in difficult moments. Okay. Yes, help in difficult moments. Very important. Thank you. Daniel, ¿estás listo? Okay. Always have gap or gap. Mm-hmm. Always have gap. Tener presente a Dios. Always have. Ah, have present God. Sí, tener presente siempre Dios. Okay. Like a very fundamental part in a relationship. Okay, thank you. Good point. Josué Isaac, are you there? Y luego con Benjamin. Okay, Benjamin, ¿estás por acá? Yeah. Who do you know is someone I love you and... details. Details, okay. Oh, detallista. Ah, okay. Detailed person. Thank you. Very important. Melvin, ¿tienes alguna opinión sobre esto? Y luego Rigoberto. Okay, ahorita, teacher. Okay. I dedicate times to you understand you on bad day
Thank you. Yes. Dedicate time. Yeah, perfect. It understands you. Rigoberto, what about you? Y luego vamos con Xochitl. Good evening. When tell my friend, cuando quiero hablar con mi amigo acerca de algo personal, no sé cómo mm-hmm. decirlo, algo personal. Okay, personal. Yes, personal things. Mm-hmm. Okay. Thank you. No sé si Xochitl y Wendy. Wendy, creo que ya yes. pasaste, ¿verdad? Okay, Xochitl. Okay, teacher. When someone loves me, he dedicates time to me, he respects me, he makes sacrifice and disease. He gives me gifts, o sea, regalos. Ah, vaya, okay. Xochitl sí salió honesta. Okay, thank you. La verdad. Very important part of the relationship. Yes, thank you. Y vamos con Wendy. A ver, anota Wendy. Anota eso, Patricio. Vaya, anota eso. Okay. Okay. Wendy, please. Supports me, respects me, and take care of me. Mm-hmm. Take care of you. Thank you. Y los regalos no, Wendy. ¿Cómo no, verdad? Si quieres, si le alcanza. De vez en cuando. Yeah. Ok. Very nice. I'm going to check the attendance list. Paso a la lista de asistencia y eso sería pues parte de lo de la clase. Sí, Eliel, esperamos que sí. Cuando consigan ahí nos avisa. Nos avisan para celebrar. Ok, perfect, my friends. Paso lista y decimos adiós, ok. Pero siempre esperen a que termine de pasar lista con todo, ¿verdad? Brandon, hello. Hello, teacher. Hi. Thank you, Christian. No, ¿verdad? Daniel Bonilla. I'm here, teacher. Ok, good. Ernesto. Hello. Hello, Fanny. Sí, ¿verdad? Hi. Sí, se conectó Fanny. Ok, good. Francisco. Hi, teacher. Thank you. Fernanda, no. Jonathan Eliel. Present. Thank you, Antonio. Ok, Edwin. Hi, present. Good. Isaac. José Isaac. Karen. Present. Thank you. Ok, Luis Benjamin. Present. Marcela. Present. Thank you. Mayeli. Hello. Ok, Mayra. Melvin. Good night, teacher. Good night. Bien, solo se me queda hoy Marcela, ok, Marcela. Ok, teacher. Oscar. Present, teacher. Rigoberto, thank you. Present. Teresa, no, right. Xochitl, Wendy. Hi, teacher. Okay. Present. Thank you, my friends. Have a good night. Pasen feliz noche. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Amor. Bye. Dios, qué valor. Okay. Se puede. Okay, Marcela. Low. Comentarte que este espacio es para ver si tienen dudas, consultas con respecto al uso de la plataforma, tareas, evaluaciones o algún tema que hemos visto que tú consideres que se necesita refuerzo, otro tipo de explicación. Tú me dices de algo que también hemos visto en clases y que consideras que necesitas pues un pequeño refuerzo, tú me avisas. Por el momento, teacher, todo bien. Creo que con la plataforma la he sabido manejar, porque ya resolví las primeras 2 semanas. Entonces, y en base a los temas, yo lo siento bastante bien. A mí no, siento que no me está costando. Pero por mí todo bien. Ok, muy bien.
Ya estamos al día, ¿verdad? Con las tareas y todo eso. Sí. Sí. Solamente me falta esta semana. Sí, lo que yo siempre sugiero es que adelanten un poquito si pueden, porque en la plataforma esa es la ventaja, que puedes hacerlo dos o tres veces, ¿verdad? Si te equivocas. Normalmente a veces se espera que se explique el tema, pero si no, pues, ¿verdad? Adelante. Recuerda que ya que hicimos la unidad 1 y 2, ya se hizo el midterm, ¿verdad? Que es el de medio curso. Solo faltaría las tareas de esta semana, unidad 3, tareas de la otra semana, unidad 4, y el examen final. Sí, pero por mí todo bien. Vaya, déjame ver y bueno, si has estado muy constante, solo creo que una clase creo que no pudiste estar, pero de ahí has estado muy, muy, muy constante, así que me alegra Sí. que llevas buena asistencia, ¿verdad? Así que, Okay. ¿verdad? Así cualquier cosa, tú también me puedes escribir ahí al WhatsApp, si tienes duda, pues yo veo de qué manera te aclaro, ¿verdad? Y cualquier cosa, aquí Okay. estamos, ¿verdad? Marcela. Okay, teacher. Muchas gracias. Ya, es un placer. Okay, so nos vemos mañana, okay? Bye bye. Okay, thank you. Bye bye. Have a good night. Good night, too.